me conocen. Soy redactora audiovisual del ente público de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha, CM Media. Eso es porque hago radio, tele, programas, eso pone en mi contrato. Aunque yo prefiero decir que soy reportera. Nací en la capital, en Albacete. No soy de Yin, aunque bueno, un poco sí que lo soy. Así que quiero que vean cómo me hacen ustedes sentir en mi idioma. Por favor. ¡Virgen guapa! ¡Al cielo con ella, valiente! ¡Al cielo y está fuera Nuestra Señora del Dolor en Medellín! Suena la banda y llueven pétalos, y no llueve lluvia, señores. Llueven pétalos de rosa, Carlos María, enhorabuena, qué maravilla. Ya está el dolor en la calle. Besos, abrazos y aplausos para este momento de la Semana Santa de Yin, declarada de interés turístico internacional. Huele a flores, huele a cera. Esto es una maravilla, señores. Esto lo digo todos los años, no es trabajar. Pues es verdad, lo digo todos los años. Para mí eso no es trabajar, es emocionante, así que sí. Me siento un poquito de Yin de aquí, para estar con vosotros. Estoy aquí presentando, manteniendo este acto, porque lo primero quiero muchísimo a Gloria Santoro. La primera vez que hablé con ella fue por la tele, a través del Pinganillo, en su primera retransmisión del Anchas Castilla-La Mancha de Miércoles Santo. Y sí, también tenemos esas imágenes. Ya el Viernes de Dolores se templaron los tambores y estamos expectantes para comprobar si finalmente han conseguido el récord Guinness. Para contarnos todo esto y más, se ha desplazado hasta allí nuestra compañera Amparo de Aguilar. Amparo, muy buenas tardes, cuéntanos. Qué envidia tienes que estar pasando, Gloria Santoro, porque Yin es tu pueblo y esta tarde se está viviendo esta primera temporada de una manera muy especial. Pues sí, efectivamente, esa es la primera vez que Gloria Santoro y yo, está aquí, ella lo puede decir, hablamos. No habíamos hablado en la vida. Cuando me desperté al día siguiente, un Jueves Santo, ya en Albacete Capital, cansada, Gloria me había escrito un mensaje, por cierto, precioso, en Facebook, y Gloria lo ha encontrado. Está aquí. Gloria Santoro vive en Toledo, Castilla-La Mancha, Spain, España, es de Facebook, cogido tal cual. 2 de abril de 2015, 5 y 12 minutos de la madrugada. Y decía Gloria Santoro, maravillosas, de verdad que me habéis dejado con la boca abierta. Lo habéis hecho fenomenal, una retransmisión amena, divertida, aportando datos sin un error. Bueno, Ellineras de honor, me han contado compartir todo esto con vosotras. Mil gracias y un beso muy grande. Bueno, pues a partir de ahí Gloria y yo empezamos a hablar por Facebook, por teléfono y ahora pues somos casi casi familia. La conocen de sobra, pero yo se la voy a presentar. Gloria Santoro Sánchez Ramal nace en Ellín el 29 de septiembre de 1979. Enamorada de la radio desde niña, llegó a este medio con tan solo 11 años presentando un programa musical en la emisora municipal. Comenzó a realizar periodismo musical en el año 1999 y pasó por distintas emisoras locales y provinciales, entre ellas Radio 2000 en Albacete, compartiendo horas con su formación para el medio. Su voz ha sido valorada en el mundo de la publicidad, por lo que ha realizado trabajos para grandes empresas de locución. En mayo del año 2001, coincidiendo con su inauguración, se incorpora al ente público de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha presentando la continuidad musical. En radio ha dirigido y presentado programas musicales como Factoría, La Maleta de Verano, Mundo Pequeño, este último todavía en activo dentro de la programación actual de la casa. En televisión ha presentado programas como Iniesta de mi vida e Íñigo en directo con el periodista José María Íñigo. Presentó el especial de Campanadas en 2012 y durante 5 años recorrió la región con el programa diario Ancha es Castilla-La Mancha. Desde 2019 la podemos ver cada tarde junto a Ramón García presentando el programa en compañía. Enamorada de la Semana Santa de Yin en sus dos vertientes, desde pequeña la vive intensamente junto a su familia y sus amigos. Además de profesionalmente a través de las retransmisiones de la cadena en la que trabaja. Cuando tiene ocasión
profesión no duda en darla a conocer y divulgarla, sintiéndose tremendamente orgullosa de sus raíces y su pueblo. Llegados a este punto de este acto, vamos a escuchar de nuevo a la Unión Musical Santa Cecilia, que va a interpretar la marcha Madruga de Canela y Clavo del autor Juan Manuel Velázquez Ruiz. Thank you.
vamos ya a lo que hemos venido, con ese pregón. Llevo personalmente varios días por cuestiones de trabajo aquí en Hellín. Saludo, como no, en este momento me lo van a permitir, para mí es muy importante, a Pablo Cánovas, te estoy viendo, Pablo, director del Museo de la Semana Santa de Hellín. También a los hermanos de la Real Cofradía y Hermandad de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del Dolor. Estuve con ellos también el otro día. No sé si estará o tendrá misa al párroco de San Roque, a John Alex Saucedo, y, como no, al anfitrión de la parroquia de la Asunción, a don Ricardo Magro. He hablado también con el alcalde, Ramón García, el otro día, grabando unos reportajes que verán ustedes en Anchas Castilla-La Mancha y también en Castilla-La Mancha en profundidad, en unos días llegamos a la conclusión de que por las lluvias de 2019 y también por los años de pandemia, hay una generación de niños que se han perdido, que se han despistado de la Semana Santa. Para ellos, Gloria Santoro ha preparado este pregón. Mamá, ¿jugamos a las palabras de la Semana Santa? Venga, vale, empezamos, León, con la A. De Albacete. O de Asunción, o de Abril, o de Antorchas, Alma, Azotes, Alegría, Angustias o Amargura. En la B, Beso, Banda, Báculo, Bendición, Benyure. Y en la C, Cena, Corneta, Columna, Callejón o Calvario, o Clemencia, o Crucifixión, o Caída, o Cristo, Coronación, Cruz, o en lo que estamos, la Cuaresma. También tenemos en la D, Domingo, o Dolor, o Desenclavamiento, Descendimiento, o Nuestra Virgen, la Dolorosa. En la E, lo que te gusta tanto comer en Semana Santa, las empanadillas. También Entierro, Ece Homo, Estandarte, Esperanza, Espinas, o lo que pasa el domingo, el Encuentro. En la F, lo que es esto, Fiesta, porque es también fiesta de futuro, con flores, en los franciscanos. La G, mi nombre, Gloria, o nuestra querida gastronomía. La H es fácil, Hellín, Hermandad, Historia, Huerto. Con la I, Imagen, o dónde estamos, Iglesias, o también la J de Jueves, de Juan, de Judas, de Jerusalén, o el protagonista, Jesús. La K de Kilo, o de Kilómetros. La L, de Liturgia, o de Lágrimas. Hay que ver lo que lloró su madre. La E, de Llamada, o precisamente de eso, de Llanto. La M, de Misterio, de María Magdalena, de Miércoles, o de Música, o Misericordia, o Medinaceli, o Mantilla, Manto, o Manola. La N, esta es fácil, Nazareno, o Negación. La Ñ, de nuestro país, España, o Pañuelo, o Señor, o donde vamos a cenar, a la Piña, o Antaño, o lo que le quitan a la Dolorosa, un Puñal. La E, lo que tenemos que hacer, Oración, o una Ofrenda. Me gusta la P de Prendimiento, de Perdón, de Pedro, o lo que estamos haciendo, el Pregón, o Pasión, o Pasado, o Procesión, o Penitente, o Palomas, o Palma, o con lo que tocas el tambor, los Palillos. La Q de Quizás, de Queridísima, de Quejido. La R, de Redoble, de Raval, de Recogimiento, de Resucitado, o de Nuestra Virgen del Rosario. La S, de Samaritana, de Sentencia, o también Soledad, o Nuestro Salcillo, o Silencio, o Santo, o lo que estamos a puntito de vivirla, Semana Santa. La T de Tradición, o también Tambor, el Trono, Traslado, la Túnica. La U, y Unión. Y la V de Valiente, o de Virgen, Verónica, Velas, Vía Crucis. La X, de Espirar, de Auxiliadora. La Y, de Yacente. La Z, de Zamorano. Y lo que más ansiamos todos, la Paz. Años desde que mis hijos vieron una procesión por última vez, 3 años desde que nos pusimos y les puse una túnica, un pañuelo, salieron a ver, todavía eran pequeños para tocar el tambor. La voz que han escuchado es la voz de mi hijo León. En aquel entonces él tenía 7 años y Dylan tenía 5.
prácticamente no se acuerdan porque nosotros no vivimos en Ellín, no podemos coger ese pulso de la Semana Santa que se mantiene aquí siempre. Y por eso decía mi queridísima Amparo de Aguilar que yo quería dedicar este pregón para todos los niños que necesitan volver a sentir, pero no solo a ellos. Permítanme que por mi trabajo lo viva cada tarde y quiera dedicárselo también a los mayores, a los que les han robado el tiempo y para ellos el tiempo es oro. Los pequeños y los mayores, vulnerables en la época en la que vivimos. Para todos ellos va dedicado este pregón. Autoridades, representantes de diferentes cofradías y hermandades, a los amigos, a la familia que también la tengo aquí presente, señoras y señores, muy buenas tardes. Se dice que las experiencias que se mantienen en secreto mueren y para evitar que esto suceda con las mías, subo a este altar al que me ha traído la generosidad del presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Ellín, Víctor, y lo hago llena de gratitud, de satisfacción. Y les reconozco que nerviosa por el enorme responsabilidad que esto conlleva, el ser quien yo anuncie la Semana Santa para mí es muy importante. Me decían al mismo empezar, Gloria, estás nerviosa, y he dicho, creo que es la primera vez que me pongo delante de gente que me esté mirando, que tengo que alzar la voz y que tengo el corazón que se me va a salir del pecho. Así que permítanme que respire, que me den un aplauso y entramos en calor porque hace frío. Y porque lo digo de corazón, porque de verdad yo creo que tenemos que tener ese momento entre el frío y la baja temperatura y que estamos todavía, que yo por lo menos no me creo que vayamos a tener ya nuestra Semana Santa aquí. Quiero hacer este viaje con ustedes, quiero reunir algunos de mis recuerdos y sentimientos para compartirlos esta tarde con ustedes. Hacer este viaje me anima muchísimo, es un gran esfuerzo, pero espero corresponder dignamente al honor que se me ha otorgado, ser la pregonera de la Semana Santa de Ellín. Voy a confesar que acepté la propuesta de Víctor sin pensarlo y cuando lo asimilé y lo analicé, pasado un tiempo, me eché a temblar porque en realidad me sentí como obligada a aceptar esa invitación, viendo en ella una oportunidad para dar testimonio de mi pasión y por servir a mi ciudad. Y también, ¿por qué no decirlo?, para acercar a todo el que quiera escucharme la grandeza de nuestras tradiciones. Hoy no voy a sacar la retórica, no voy a extenderme en literatura, no busco llenar este tiempo de frases retorcidas que hagan de este pregón un acto sobresaliente. Hoy quiero que vean aquí a la misma persona que cada tarde entra en sus hogares sin pedir permiso para acompañarles y entretenerles desde el programa en el que trabajo. Me presento ante ustedes como lo que soy, una persona sencilla, consciente de que un buen pregonero debe ser casi una especie de poeta capaz de encandilar con su bella oratoria. Y si fuera posible también un teólogo capaz de explicar con elocuencia los misterios de la Semana Santa. Pero es que no soy ni lo uno ni lo otro. Solo soy una mujer ellinera, madre, presentadora de televisión, locutora de radio, comunicadora y sin que nadie me lo pidiera, embajadora de Ellín desde que me fui hace 20 años. En estos meses de atrás y después de recibir esa llamada de Víctor García ya por el mes de octubre, me he dejado llevar con libertad por los recuerdos, las experiencias y las reflexiones vividas con un único propósito, compartirlo con ustedes esta tarde. Yo recuerdo cómo vivía la Semana Santa en mi infancia. Para quienes no albergan esta tradición no saben que nuestra Semana Santa empieza mucho antes que en otros lugares porque Ellín huele diferente. Y puede que incluso si echo la vista atrás y tengo que situarme cuando vivía aquí, incluso mucho antes de ese mes, cuando pasa la Navidad, nosotros yo creo que en alguna ocasión ya hemos dicho aquello de huele a Semana Santa. Y eso es al notar el cambio en el tiempo, cosa que no está pasando hoy, porque este frío no es, bueno, sí podría ser normal, yo hubiera preferido que hubiera hecho un poquito más de buena temperatura. Pero yo le decía a un compañero en una entrevista que lo que quería era absorber yo el frío, la lluvia, lo que pudiera pasar en un día como hoy para que el sol brille durante nuestra Semana Santa. Sobra decir que la Semana Santa es uno de los momentos más importantes para la liturgia de la Iglesia y para la vida espiritual de los cristianos. Es el tiempo que marca la preparación a la Pascua de Resurrección.
Ese tiempo en el que lo importante no es solo recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es vivir su entrega y su amor por nosotros. Me gusta pensar que Ellín se convierte en un Jerusalén viviente. Tenemos con nuestras procesiones el mejor escenario para celebrarlo. Ellín acompaña, y esta noche también lo está haciendo, con su música, los pasos, las procesiones y a nosotros mismos. Bandas también de tambores y cornetas. Un pueblo que hace sonar de manera incansable el redoblar de sus tambores. Y durante estos días de pasión, es maravilloso muchas veces escuchar el silencio. Decía el alcalde, los minutos previos que hemos tenido quizás no fueran casualidad. Lo hemos podido dedicar a meditar, porque pocas veces se puede estar aquí meditando. Yo les pido algo, mediten, pero permítanme que rompamos el silencio. Thank you.
Juventud Musical Ellín, banda de cornetas y tambores. De volver. Tres, si contamos el tiempo que llevamos, porque también el último año no nos respetó la lluvia. Para unos, la gran mayoría, rezar, otros meditar, dejarse llevar, pero para todos nos tocaba esperar. Todo está preparado, lleva dos años guardado, queremos sacarlo. Rara es la casa donde no hay un traje de nazareno preparado, una túnica, un tambor o un pañuelo. Por fin se siente y se respira la mayor manifestación de fe. Nací en Ellín hace 42 años, una noche de feria, un mes de septiembre, y celebro mi santo en plena Semana Santa, el sábado de Gloria. Me siento ellinera en cada poro de mi piel, a pesar de que hace ya más de 20 años que me fui de este mi querido pueblo. Alumna del Colegio del Rosario, he jugado entre la Gran Vía y el Parque, cerca del Corazón de Jesús, donde vivían mis abuelos, donde vive aún mi abuela. Instituto Melchor de Macanaz, mis recuerdos de adolescente y los comienzos en Sol Radio, que por aquel entonces era Radio Ilusión. Antes, con apenas 11 años, hice mis pinitos en Radio Ellín Municipal y creo que todavía hay un audio que se puede escuchar alguna que otra vez. Bonitos recuerdos para mí. Años en mi adolescencia en las peñas, con mi peña El Chasco, con la cuadra, con los amigos, que muchos de ellos están hoy sentados aquí, en la farándula, la bajera, las calles, los bares, de muchos amigos. La hostelería también sufrió muchísimo todo este tiempo que han tenido que permanecer cerrados. Para ellos también es una vuelta ansiada. Me fui persiguiendo un sueño, como digo, hace ya algunos años, y Toledo, la ciudad imperial, fue quien me acogió. Ahí es donde vivo, donde he creado y formado una familia. Jorge es la persona que me acompaña. Hoy no puede estar con nosotros porque está trabajando y porque no es fácil, y muchas familias han sufrido todo lo relacionado con la pandemia, y él ha querido estar en su trabajo y yo le dije que iba a tener el calor de mi pueblo y que le íbamos a echar de menos, yo la primera, pero que sabía que mi pueblo me iba a responder y que iba a estar arropada. No solo él, mis hijos han nacido en Toledo, muy a mi pesar, ojo, que yo insistí hasta el último momento y quería que hubieran nacido en Ellín, pero se sienten ellineros, son dos pequeños ellineros de corazón y alma, León y Dylan. A pesar de la distancia, 322 kilómetros, bien lo sé, para ser exacta, no he dejado atrás mis raíces, todo lo contrario. He inculcado a mis hijos los valores y las tradiciones de mi pueblo, en lo que por supuesto incluyo la Semana Santa. Volver a Ellín es volver a casa. Mi padre ha trabajado toda la vida empleado de banca y muchas son las personas que le conocen y me preguntan por él. Ha pasado de ser Julián Santoro, el de la caja, a Julián Santoro, el padre de Gloria, la de la tele. Mi madre, hija de Ramales, me ha acompañado y apoyado. Mi madre Manuela nunca me ha dado un no por respuesta, y gracias a ella, sobre todo en esa etapa de crianza en la que estoy, he podido asistir a eventos, he podido ir a reconocimientos, trabajar, he podido sacar adelante muchas cosas y sin ella no hubiera sido posible. También gracias a ella, a ellos, he podido disfrutar de la Semana Santa. Ellos cuidaban a mis hijos y yo podía ir a tocar el tambor. Es amiga, confidente mi madre, y los dos son mis orgullosos padres. Aprovecho este pregón para darles las gracias públicamente, sencillamente, por todo.
Su casa, la de mis padres, para quien no lo sepa, está situada en la Gran Vía, esquina López del Oro, y desde que tengo uso de razón hemos estado dentro del corazón de la Semana Santa. Mis hermanos, Julián, que también me acompaña esta noche con su familia, mi cuñada y mis sobrinos, y mi hermana, que no ha podido venir, pero que sé que nos está viendo, así que hago un paréntesis ahora y mando un beso muy fuerte a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, gracias a la televisión de Yin y también a la radio, y en la distancia hay mucha gente. Pues mi hermana se ha quedado en Toledo, pero mis hermanos y yo teníamos el privilegio de tomar el pulso directamente, gracias precisamente a esa ubicación que teníamos en casa. Y por eso nuestra casa a veces se convertía en una peña improvisada, subíamos a repostar, a descansar, y también un palco único para ver desfilar la procesión. Yo recuerdo cuando era pequeña que le contaba a mis amigas en el colegio lo que había por encima de los pasos, porque muchas veces ellas lo veían desde abajo y yo tenía la suerte de verlo desde un segundo. Y cuando llegó la Santa Cena, por ejemplo, me decían, ¿y qué cenaban? Pues también me he fijado, pero era una suerte estar desde arriba. Y bueno, no soy la única, muchas familias tienen las casas en las calles donde pasa nuestra procesión. Es inevitable no estar dentro año tras año. Cuando vuelvo a casa y recuerdo que cuando era niña la llegada de la Semana Santa traía la primavera, también los primeros helados, siempre. Y la ilusión de ver a la familia reunida, sacar los tambores, buscar las túnicas, ponerse guapos para ver la procesión. Llegaban las habas, las empanadillas, llegaba el mojete, los panecicos y los caramelos. Y conste que me costó muchísimo explicar qué eran los panecicos, porque yo reconozco que jamás había probado una torrija y cuando me fui yo quería mis panecicos y un día se me ocurrió llevarlos a la tele. Y les dije, bueno, os he traído el postre típico de mi pueblo, espero que os guste. Y venía en una olla, típica olla, con su caldo, su canelita en rama, los piñones. No se atrevieron a meter la mano hasta que me vieron comer a mí porque pensaron que era una broma. Y ya les dije, no, es que es así, sé que parece raro, pero se come así y está buenísimo. Repitieron todos y me llevé la olla vacía. El olor a flores, a incienso, que ya lo percibimos hoy, desde mucho antes, en Cuaresma, ya vemos y escuchamos a las bandas ensayando en la calle. Hace años que yo no vivo la Cuaresma y he tenido que aprender a disfrutar esta previa en la distancia, pero supe sacarle el lado positivo y trabajando todos estos años en la radio y en la televisión autonómica, me he dedicado a llevar las tradiciones allá donde he estado. Durante 5 años al frente del programa Anchas Castilla-La Mancha, como bien decía Amparo de Aguilar, presentando esos especiales. Reportajes también previos que Amparo viene a grabar, Amparo y los compañeros, y que nos hacen vivir todo lo que se cuece aquí. En este momento quiero agradecer a una amiga y también ellinera, compañera durante un tiempo, Conchi Ruescas, que fue un orgullo para las dos estar trabajando juntas y poder sentir. Nos mirábamos a la cara, igual que hacía con Amparo, cuando lo vives de dentro y sabes de lo que está hablando. Yo con Amparo, ya lo ha dicho ella, es amiga, sabemos que cuando traes invitados a Semana Santa cae sobre nosotros una responsabilidad. El que viene de fuera o ama nuestra Semana Santa o no vuelve más. Pero Amparo es de las primeras. Nunca antes yo había visto a alguien devorar y llevar con tanta pasión y con tanto amor nuestra tradición, que no es suyo, pero que desde hace ya bastantes años, cada miércoles santo y cada jueves santo, viene a compartir con nosotros. Como bien decía, junto a Pablo Cánovas, que está aquí presente, se han convertido en los ojos y las voces de miles de llineros durante muchísimo tiempo. Estuvieron también presentes el año que intentamos batir aquel récord Guinness, y ella fue la que nos contaba lo que iba pasando, ataviada con su pañuelo, con su túnica. Y tengo, y lo sé, claro que no quieren quedarse ahí y que proponen que no sean las únicas dos procesiones que se retransmitan. Nosotros tenemos que agradecer a los medios de comunicación locales que acerquen nuestra Semana Santa a Castilla-La Mancha Televisión, y gracias a trabajar en un medio como la tele, lo llevamos muy lejos. Así que, Amparo, creo que elegirte como mantenedora es algo especial para mí y que muchos años nos lleves la Semana Santa a casa.
a la hora de relatar con orgullo los desfiles profesionales, me van a permitir que cite a Cervantes, porque él dijo: sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Y es por eso que no voy a relatar ni a describir lo que sucedía con intensidad, porque a veces es mejor disfrutar del silencio, ya lo decía. Pero mis palabras no quiero que se las lleve el viento, quiero que se sientan cerca, porque así volveremos a experimentar la pasión de lo que se avecina en los próximos días. Cada Semana Santa allí se desborda con una emoción disparada por la fe, fe de las cofradías y hermandades que se funden con los tamborileros y con los corazones de quienes nos visitan, porque la tradición es la base de la personalidad colectiva de un pueblo. Señoras, señores, con todo lo que está pasando a unas horas, tan solo unas horas de nuestro país, y después de lo vivido, después de esa pandemia, y con la intención de que triunfe la paz, la justicia, la libertad, no basta con comprender lo que hay que hacer. Hay que estar allí donde impera la injusticia social y el sufrimiento de las personas. Hay que trabajar duro para cambiar, o al menos para mitigar el daño a veces imparable que esto provoca. Hace 3 años me pasó algo. Me encontré con un señor de Bilbao, que seguro que ustedes conocen, que me pidió que le explicara cosas de la Semana Santa de nuestro pueblo. Tenía entendido, después de estar en nuestra región durante varios años, que la Semana Santa de esta localidad albaceteña estaba declarada de interés turístico internacional, y eso alertó su curiosidad. Ahora tenía como compañera a una ellinera y no podía dejar pasar la oportunidad de saber más acerca de sus tradiciones. Ahora llegaba el mes de marzo y faltaban pocos días para el Viernes de Dolores, así que empecé precisamente mi discurso en ese día. Ramón, que así se llama mi compañero, pensó que mi descripción detallada comenzaría en Jueves Santo. Al fin y al cabo, ese es el día festivo y por eso dan vacaciones en el programa. Y él dijo: pues empezará por aquí Gloria a contarme, pero no. Yo empecé por el Viernes de Dolores para contarle que ese día, o mejor dicho, esa noche, ya se templan los tambores y muchos amigos cenan lo típico, se encuentran. Eso sí, no llevamos túnicas y aunque esta salida es más reciente en la historia de nuestra ciudad, muchos veinteañeros, treintañeros, de 40 incluso más, ya lo hemos convertido en algo tradicional. El Domingo de Ramos le conté al señor García, este es su apellido, que por la mañana temprano ya se ven túnicas de todos los colores y texturas, porque ese día sale la burrica, es la procesión de las palmas donde participan nazarenos de todas las cofradías y hermandades, la entrada de Jesús en Jerusalén y el inicio de nuestra Semana Santa. Le conté que Lunes Santo y Martes Santo, aunque no sean festivo, y aunque a veces fuera de Yin no parezcan días tan importantes, nosotros vivimos momentos muy bonitos. Para nosotros es época de recogimiento, de fe, de pensar, de meditar y de saber lo importante que estamos viviendo. Le expliqué a Ramón que si quiere conocer nuestro casco histórico tiene una oportunidad especial asistiendo al Vía Crucis del Lunes Santo, y que si pensaba que Martes Santo solo era un día de paso y que no tenía bonitos momentos, le expliqué que esa tarde-noche tiene lugar la procesión del Cristo de la Preciosísima Sangre, que sale desde la iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, que es la iglesia de mis abuelos, y que recorre las calles acompañado por su Madre María Santísima de las Penas. Ramón, le dije, que sepas que pasa por mi calle, por la López del Oro, y que no será la única que veas si vienes a visitarnos desde ese palco privilegiado. Se enteró, y muy bien, por cierto, de que pasaba Miércoles Santo, y no fui yo la única que se lo explicó, ya que en el programa también en ocasiones hemos recibido la visita de algunos representantes de la Asociación de Peñas y Tamborileros y nos han hecho exhibición de los toques. Ya se lo va aprendiendo. Además de mis palabras describiendo lo que pasa ese día, mi compañero pudo ver todo lo que sucede esa tarde, porque ya les he dicho que desde el especial de Anchas Castilla-La Mancha hemos disfrutado siempre de la tamborada de Miércoles Santo y de la procesión de oración en el huerto. Le conté la emoción que se siente cuando el paso de la oración en el huerto sube por esa escalinata de la Asunción, y Ramón me pidió que le pusiera también esas imágenes del Cristo de Medinaceli cuando atraviesa la multitud entre los tambores por el Raval. Ya le he dicho que llevo faltando muchos días a mi cita con Ellín en Miércoles Santo, así que para este 2022 le he pedido que vaya buscando sustituta y que, si quiere, nosotros le invitamos a que venga. Llega el Jueves Santo y me dice: ¿es festivo, Gloria? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Ellín? Pues mira, Ramón, es la procesión del silencio que, partiendo del templo de los Padres Terciarios Capuchinos, está presidida por Nuestra Señora del Dolor, del escultor Fernández Andes, única imagen que desfila bajo palio. Y volverás
a tener la suerte de verla pasar por mi calle, por la López del Oro. Desde ahí es donde la he visto yo toda mi vida. Una vez termina la procesión, le dije a Ramón, a partir de las 12, noche de tamborileros y tamborileras, con túnicas negras, con nuestro pañuelo. Y una imagen que da la vuelta al mundo es vernos con nuestros tambores, así que le dije que si quiere conocerlo tendrá que venir a pasear por las calles de nuestra ciudad hasta el amanecer, para entonces dirigirse al Calvario. No sé si aguantará, pero sí que le he dejado claro que es una procesión que tenemos que respetar. Y le dije que si quiere subir al Calvario, sabe que a la hora de bajar delante de la procesión tiene que ser respetuoso, que es un esfuerzo muy grande el que hacen los costaleros, los nazarenos, y que esa procesión tiene que llegar en su momento. Así que Ramón lo entendió y me dijo que se vendría, que quería verlo de cerca. Pero no solo eso, nos queda todavía la noche, donde se silencian los tambores y llega la procesión del Santo Entierro, que nada tiene que ver con las anteriores. Aquí todo se vive con absoluto recogimiento y podrá ver imágenes impresionantes, porque si de algo estamos orgullosos es de nuestras imágenes de Semana Santa. Nuestro Cristo yacente de Mariano Benlliure, Nuestra Señora de la Soledad, única imagen que sobrevivió a la Guerra Civil. Y permítanme que haga un paréntesis aquí, porque precisamente de tiempos atrás nos llegaron a nuestras manos, en este caso a mí, una imagen espectacular de una revista del año 1932. Un coleccionista de imágenes de periódicos y de revistas antiguas visitó el programa, la estaba hojeando, estábamos a punto de entrevistarles, un señor de Cuenca, y cuando abrí la revista Estampa, publicación, como les digo, de 1932, me encontré a doble página a nuestro pueblo. Les prometo que no sabía nada y he pedido que lo escanearan para que lo vieran. Semana Santa de Jin, vista por un periodista madrileño en el año 1932. Así se veía nuestro pueblo en aquel entonces. Mujeres con sus capuchones, mujeres guapas, la Virgen de la Dolorosa, no la que conocemos ahora, la que había antes de la guerra, y relataba prácticamente tal cual lo que nosotros estamos viviendo. Una vez que leí, yo voy a donar estas imágenes al archivo de Jin para que lo tengan y para que puedan verlo, pero yo les puedo contar lo que pone dentro y es impresionante. Me emocioné cuando expliqué en directo que obviamente han cambiado cosas, que hemos mejorado muchas cosas, que hemos hecho nuestra Semana Santa muy grande, pero créanme si les digo que leyendo las palabras de este periodista hay una cosa que no falta. Hemos cumplido objetivo. Nuestra tradición sigue a salvo. Regreso a la actualidad y voy a seguir relatándole a mi compañero que después del viernes llega el sábado de gloria y es el día que celebro mi santo, que me junto con la familia, que visito a mi abuela para felicitarla porque se llama Gloria y que disfrutamos de días que parece que llega el final, pero todavía tenemos por delante cosas muy importantes. Llega el momento de tocar el tambor, toda la noche tocando el tambor y por fin el domingo de resurrección. El momento del encuentro, miles de tambores y personas que esperan y guardan silencio para llegar a ese encuentro entre Dolorosa y Resucitado y comienza la procesión más alegre. Costaleros, bandas, tambores, todo se funde en una fiesta. Ramón, qué suerte tengo de ver todo esto, qué ganas tengo de que vengas a compartirlo y lo veas desde ese sitio privilegiado. Este hombre, este compañero mío, que lleva toda la vida en la televisión y que yo tampoco imaginé nunca que sería su compañera, pues tenía un fan incondicional. Así que me van a permitir que podía haber elegido a un poeta local, podía haber elegido a un gran poeta para leer sus versos, pero he elegido a alguien especial para mí, para leerles esto. Se abre la Semana Santa en un domingo de Ramos, con el paso la burrica a la que el pueblo entero adoramos. Semana Santa llinera, que ha alcanzado mucha fama en categoría de pueblos, es de lo mejor de España.
Nuestra Semana Santa se celebra con amor, con palmas y caramelos, al redoble del tambor. Ya salieron todos los pasos, con su cara tan preciosa, San Judas y la Magdalena, el Cristo y la Dolorosa. Y la Virgen de las Penas, sale la oración del huerto, el Ecce Homo, los azotes y el Cristo del prendimiento. Viene el Cristo de la sangre, viene la Samaritana y el Cristo del gran poder, se aproximan a Santana. La Virgen de los Dolores, viene el Cristo yacente, Cristo los es cautivos, todos rodeados de gente. Por donde pasan los santos, se espera con alegría, entre aplausos y caramelos, desfilan las cofradías. Como no, es un orgullo de pueblo ver a los tamborileros redoblando sus tambores y tirando caramelos. Las mujeres ellineras vestían de manolas, demostrando su belleza a la luz de las farolas. Las calles por donde pasan todas nuestras procesiones, con los mejores adornos, engalanan los balcones. En esta Semana Santa no me dejo ni un vecino, se reúnen en el Calvario con mojete, pan y vino. Así que, señor amigo, cuando lea estos renglones, cojan el coche y familia y a ver nuestras procesiones. Verás qué bien lo pasáis con nuestro pueblo llinero, porque somos y tratamos muy bien a todos los forasteros. Estas fiestas de primavera, su Semana Santa hermosa, termina con el encuentro entre el resucitado y la Dolorosa, escrito por Joaquín Sánchez Blázquez Ramales en marzo de 1989. Esto lo escribió mi abuelo en el año 1989 y hoy pienso, abuelo, qué orgulloso ibas a estar de mí si me vieras hoy aquí, con lo que a ti te gustaba ser el centro de atención. La de veces que me han dicho, mira, si es la nieta de Ramales, la de la televisión. Abuelo, tú que has vivido siempre frente al corazón de Jesús y cuando te marchaste hiciste repicar sus campanas. José Agustín estará por aquí, su párroco. Al día siguiente, mi abuela, mi hermana, él y yo no entendíamos por qué el día que murió las campanas sonaban tanto y llegamos a la conclusión de que él nos hizo ver que había llegado al cielo. Pues han pasado 17 años y estoy aquí leyendo sus versos. Así que le dije a Ramón García que sepas que las uvas nos las comíamos con él, con mi abuela que todavía vive y se llama como yo, Gloria, y que si ya tengo que hablar de familia, tengo que hablar de los Ramales. Mi abuela vive, tiene 90 años, está mayor, pero tiene otro balcón privilegiado que es frente al corazón de Jesús, así que este año se acercará también al balcón para ver esa salida de la procesión Martes Santo y tendré la suerte luego de verla pasar por López del Oro, si es que mi trabajo me lo permite. He relatado brevemente lo que sucede en Semana Santa, porque creo que en el corazón de todos nosotros tenemos claro lo que pasa. Yo se lo conté a él, pero cualquiera podría subir aquí y hablar y contar las bondades. Pero no me quiero olvidar de lo importante, de lo que estamos celebrando y de que tenemos que ser conscientes de que también tenemos que mirarnos en el interior. Me gustaría resaltar en este pregón el esfuerzo de todas las personas que hacen posible que la Semana Santa vaya adelante, nazarenos, costaleros, capataces, cofrades, hermanos mayores, músicos, a todos los que quieren que nuestra Semana Santa siga brillando sin compararse a ninguna otra. La Semana Santa de Llín es única y especial y después de todo lo que hemos vivido estos años, de toda esa ausencia, toca volver y lo hacemos con fuerza. También Ramón nos ha querido mandar un mensaje, ya que lo he nombrado, le pedí por favor que nos hiciera un vídeo para desearnos una feliz Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón García y quiero desear a todos los seguidores una feliz Semana Santa. Me preguntaron si iba a venir Ramón García y dije sí, rotundamente sí. Gracias, alcalde. Lo hago siempre, ¿verdad?
porque además siempre pasa, y no he querido hacerlo, pero digo, me pongo una foto con el alcalde y ya está Ramón García, ¿qué más queréis? Además, él te manda recuerdos, sabes que te tiene mucho cariño. El día que os tenga aquí a los dos, pues ya doblemente los Ramones. Bueno, este año todos tenemos que ser solidarios, especialmente ahora que nos toca volver con fe y con esperanza, tambores, cofrades, todos orgullosos de nuestra Semana Santa, todos queremos disfrutarla. Siendo hollinera y como profesional que soy, ¿cómo no voy a emocionarme con el paso de una procesión o cómo no voy a echar alguna lágrima cuando escucho el rugir de un tambor? La Semana Santa es un buen momento para examinar nuestra coherencia entre lo que decidimos ser, creer, defender y frente a nuestro comportamiento en la vida cotidiana. 7 días y 7 noches para reconocer que a lo largo de la historia nadie ha sido tan solidario como lo fue Jesús, que sufrió y murió por nosotros. Señoras y señores, desde este precioso altar de nuestra querida Iglesia de la Asunción, os reto a vivir intensamente nuestra Semana Santa. Que venga quien quiera, que será bien recibido, porque Gin es ciudad hospitalaria. Quien solo busca una manifestación cultural, que venga y que la disfrute. Puede que se lleve una sorpresa y también encuentre su fe. Mariano Benyure, Federico Cuyá Valera, Fernando Ández, Víctor de los Ríos van a encontrar tallas impresionantes. Les están esperando también esos días para quien busque el recogimiento, la fe, la pasión. Aquí tienen su lugar de encuentro. 2022 es el año de la vuelta, el año de la esperanza. 2022 repetiremos la historia que nos dejaron truncada. Un paréntesis de años que no ha hecho otra cosa que poner en valor más todavía, si cabe, nuestra Semana Santa. En tan solo unos días, Hellín se convertirá en el escenario del gran drama que cambió el mundo y la historia. Quiero, antes de despedirme, agradecer a la Asociación de Cofradías y Hermandades y como portavoz a su presidente, Víctor García Gil, haberme elegido pregonera de este regreso tan esperado. Víctor, nunca olvidaré tu llamada en el mes de octubre y estoy muy agradecida. Ánimo y suerte. Junto con su equipo, valientes, han hecho lo imposible, doy fe de ello, para que estos días lo vivamos lo mejor posible. Presidentes de cada hermandad y cofradía de nuestro Hellín, costaleros, nazarenos, gracias por seguir manteniendo vivas las tradiciones. A las bandas de música, especialmente a la que hoy me acompaña, la Unión Musical Santa Cecilia de Hellín, a su director, que hoy se ha enterado que somos familia y se ha puesto muy contento. Todos ellos son los encargados de poner la banda sonora en estos días tan importantes, las bandas de tambores y cornetas. Quiero también agradecer la invitación que me han hecho diferentes cofradías. Les prometo a todos, a la Madalena, al Cristo del Dolor, al Prendimiento, Carlos Valverde, no sé dónde estás, la paciencia que tú has tenido conmigo ha sido infinita. Volveremos. Y ojalá pueda corresponder con todos, a todos los actos que me han pedido, porque yo, en la medida de lo posible, estaré aquí en Hellín. A todas las personas que han hecho posible este acto y otros para la Semana Santa, con el esfuerzo sitúan a nuestro pueblo en un lugar importante. Tenemos que seguir conservando los títulos que nos hacen grandes, que nos reconocen como Semana Santa, Tamborada Internacional. Mis mejores deseos para la Asociación de Tamborileros, para su presidente, José Luis Jiménez. Vamos a hacer historia, lo sé. Gracias a las personas que cuidan y velan por nuestra seguridad, que hacen una labor encomiable y que también suman, porque queremos sumar en nuestra Semana Santa, no restar. Gracias a todos los que han trabajado a destajo estos días, a Roche, a Juan Pablo, a Juan Carlos, a José Pablo, a la gente de Castilla-La Mancha Media que ha cedido las imágenes, a mis compañeros del programa En Compañía por aguantarme, porque llevo la cuaresma, yo la vivo allí, contándoles todo lo que sucede aquí para que no pierdan detalle y para que próximamente vengan a visitarnos. Gracias a don Ricardo Magro, al que voy a ceder también la palabra por abrirme las puertas de su casa. La casa de Dios, la casa de todos, expresarme aquí es un privilegio. Al Ayuntamiento de Hellín, estamos haciendo historia, pero la estamos haciendo entre todos. Yo voy a compartir este momento en redes sociales. Sé que nos está viendo muchísima gente a través, como decía, de los medios locales. Mi tiempo de pregón toca su fin,
pero también el de vuestra generosa atención a esta pregonera que lo único que ha querido es ser portavoz honrosa de lo que va a suceder en adelante. Llega a su fin este pregón, pero no nuestra Semana Santa, que por fin podemos decir que está a punto de comenzar. Hellín es el lugar donde la oración se hace procesión. Hellín, donde cada redoble que se escucha es un latido solidario. Vayamos, pues, a celebrar nuestra Semana Santa, que no es poco privilegio vivir una de las más hermosas de España, la nuestra, la de Hellín. Muchísimas gracias. A continuación, gracias. Vamos a asistir a la imposición de la medalla de oro de la Asociación de Cofradías y Hermandades de Hellín y la entrega al reconocimiento de la pregonera por parte de Víctor García Gil. Ya te veo, Víctor. Está diciendo Víctor que la medalla es de oro, que solo lo llevan los pregoneros, que yo lo he oído. Gloria Santoro, siéntate y presta atención a ese monitor que tienes delante. Has estado comentando en el pregón que te faltaba gente de la familia de casa, de la familia más cercana, pero también de la familia de la tele, que somos una autonómica, pero muy pequeñica, y somos todos como familia. ¡Glorieja! Que eres la pregonera de la Semana Santa de Hellín, y nosotros no vamos a estar allí, pero estamos desde aquí, estando contigo y con nuestra Gloria en Hellín, que sé que la vas a hacer estupendamente, que llevas a tu Hellín en el corazón, y que seguramente que los hellineros van a estar muy orgullosos de tenerte allí como pregonera. ¡Mucha suerte y un beso enorme! ¡Mua! Bueno, tratándose de ti, Gloria, de Semana Santa y de Hellín, no podríamos dejar de faltar a esa cita. Enhorabuena por ese pedazo de pregón que acabas de dar. Y nada, hemos compartido muchas horas de Semana Santa, precisamente en el Ancha, y bueno, gracias a ti y a la labor que hace gente como tu gente de Hellín, pues yo también he logrado aprender mucho más de la Semana Santa de nuestros paisanos. Lo dicho, enhorabuena por ese pregón y nada, que nos vemos en la Semana Santa aquí en Ancha Castilla-La Mancha, que vamos a retransmitir mogollón de procesiones. Un beso muy fuerte. Hace muchos años, éramos muy jóvenes los tres, Gloria y nosotros dos, trabajando de noche, descubrimos lo que significaba la Semana Santa de Hellín y lo que significaba el tambor para Gloria Santoro. Y con este reconocimiento, Gloria, el refrán ese de que nadie es profeta en su tierra se cae por su propio peso. Así que no te estimo mucho más. Que tus amigos de la radio te dicen que un beso y que enhorabuena. Y que te queremos, Gloria, con ese enorme corazón que tienes. Bueno, yo también me uno a la felicitación a mi Gloria del alma en este día tan especial, compañera de 20 años ya aquí en la televisión, junticos, así que espero que sea un día tan importante para ella y para vosotros, para todo el pueblo de Hellín. ¡Feliz Semana Santa! Glory, que te queremos un montón. Una de las cosas que a mí me ha regalado Hellín es a mi Glory Santoro y a mi Pablo Cánovas, que para mí es la familia. Y un besazo muy fuerte y enhorabuena por este pedazo de pregunta. Hola Glory, que sabemos que hoy es un día muy importante para ti y queremos acompañarte. Rum, pum, rum, pum, super Glory, ese pregón. ¡Mua! Hola. Nada, hermana, decirte que estamos muy orgullosos de que seas la pregonera este año de la Semana Santa 2022, que eres un referente para nosotros y para el pueblo de Hellín y que sabemos que lo vas a hacer genial. Un beso muy fuerte. Te queremos. Adiós. 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 Hola, Glory. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto lo estamos grabando antes de que empieces el pregón, pero estamos seguros de que ha salido todo fenomenal. Nos da mucha pena no poder estar ahí contigo, pero bueno, queríamos decirte que estamos súper orgullosos de ti, que eres
la mejor embajadora que podía tener nuestro pueblo y que te queremos muchísimo. Un besito. ¡Beso fuerte! Hola, cariño. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Sabes que te queremos muchísimo? Un beso. Un besito. Hola, Glory. Nada, decirte que es un orgullo para nosotros que seas la pregonera de la Semana Santa de Jin 2022. Que creemos que eres la mejor embajadora de tu tierra, que ahora es la nuestra. Que nada, decirte que disfrutes muchísimo este día y que te queremos infinito. Así que te mandamos un beso. ¡Te queremos mucho! Bueno, Dylan y León están por ahí. Están. Bueno, yo voy a ser muy sincera. Yo he hecho labores de producción. La idea es de Víctor García Gil. Yo he hecho producción nada más. A continuación, para levantar esto, vamos a escuchar de nuevo a la Unión Musical Santa Cecilia, que va a interpretar La Última Noche, del autor Víctor Manuel Ferrer.
de la Asunción, don Ricardo Magro. Muchas gracias a la Unión Musical Santa Cecilia. Enhorabuena, don Ricardo. Desde luego, Javier, no me quites protagonismo, hombre. Felicidades, maestro. Gloria, yo si me permites una pequeña corrección fraterna. Has dicho que había abierto las puertas de mi casa. No, no es verdad. Yo lo digo muchas veces. Esta es la casa de la comunidad cristiana. Esta es la parroquia y es de todos. Yo tengo la inmensa suerte de ser su animador, su compañero, un hermano más. Por lo tanto, no me des las gracias a mí porque se la tienes que dar a tantísimos sellineros que a lo largo de toda la historia, desde hace muchos siglos, han conservado este maravilloso templo. Entonces, solo esa pequeña corrección. Por todo lo demás, perfecto. Y cuando pensaba en este momento de qué cosas podría venir bien dirigiros, le he robado cuatro palabras. Le robo cuatro palabras al Papa Francisco. Cuatro palabras que estamos mucho utilizando este año, sobre todo en las comunidades parroquiales. Y las cuatro palabras son sinodalidad, comunión, participación y misión. El Papa Francisco quiere juntarse con todos los obispos, quiere tener un sínodo y quiere mirar cara a cara a la Iglesia. Quiere mirar cara a cara a todas las comunidades y a todo el mundo. Y quiere preguntarnos, y nos está preguntando, oye, ¿qué pasa con la sinodalidad? Ese palabra raro que aquí en Ellín sabemos vivir. Sinodalidad significa caminar juntos. Y el Papa Francisco nos pide que caminemos juntos. Y digo que aquí lo sabemos hacer porque con todos los problemillas que tenemos, pues caminamos juntos por el Raval, los tambores, las cofradías, los penitentes, los creyentes, los ateos, los agnósticos, los de otras religiones. Somos capaces de caminar. Y somos capaces de caminar juntos y de entrelazar nuestras vidas y nuestros sentimientos, ¿no? Y el Papa Francisco nos pide que nos miremos, y que miremos a la Iglesia y que miremos a este mundo, porque tenemos que caminar juntos, hacer ese camino, ¿no? Y nos daba esas tres palabras otras, la comunión. Y yo creo que nos viene bien, ¿no? Después de estar 2 años y medio, 3 casi, sin procesiones, sin tambores, necesitamos hacer más comunión, unirnos más. Y unirnos más para vivir el gran misterio que nos has dibujado aquí esta tarde. Ese Dios que nos ama tanto, 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 que es capaz de morir en la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre por amor a la humanidad, a toda la humanidad, a todos. Y nos pide también el Papa Francisco que participemos. Y yo desde aquí también quiero invitaros a todos, políticos, Semana Santa, cofradías, tambores, todos, las mujeres y hombres que hacen los panecicos, que están buenísimos, que participemos, que no nos quedemos encerrados, que tengamos precaución por la sanidad, todo eso, pero que participemos, que disfrutemos, que salgamos, que necesitamos empujarnos y rozarnos y sentirnos, ¿no? Que le hagamos caso a lo que nos digan todos los que desde sanidad nos van a aconsejar, pero que participemos en todo, ¿no? El año pasado, por desgracia, fue muy bonito el ver en nuestras celebraciones, lo hemos comentado los hermanos sacerdotes y yo, fue muy bonito ver a gente en los templos que no había participado nunca de la Semana Santa porque estaban en otras cosas y pudieron disfrutar de la liturgia, y algunos me dijeron, oye, pues es bonito también esto, ¿no? Participemos. Participemos porque es nuestro, porque Dios nos ha regalado su amor en estos días, ¿no? Y luego después la última palabra es la palabra misión. Tenemos una misión. La Semana Santa, tal y conforme se vive y se entiende en Ellín, es una misión que es hacer catequesis. Es explicarle al mundo, explicarle a esta sociedad que no podemos imponer nuestro criterio por la guerra,
que no podemos imponer nuestros criterios por pensar que somos mejores, que nuestra misión es hacer catequesis, y la catequesis que hizo Jesús, ponerse a la cola, ponerse al servicio, ponerse en lugar de los otros, ser capaz incluso de decir, os amo tanto que abro mis brazos en la cruz para expresaros mi amor. Pues invito a que hagamos sinodalidad, a que caminemos juntos, os invito a que lo hagamos en comunión, uniéndonos, para que esto cada día sea mejor, para que no vayamos solo a lucirnos, sino que vayamos unidos a hacer que nuestra Semana Santa cada día sea mejor, que participemos todos y todas y que salgamos a la calle y que expresemos con alegría el amor que Dios nos tiene y que el Domingo de Resurrección se va a manifestar de manera especial en ese encuentro que 100 años lleva haciéndose realidad entre el hombre que había muerto y habían enterrado, pero que resucitó y que se encontró con la dolorosa para quitarle el puñal y el dolor. Y hoy Dios también nos quiere recordar eso, ¿no? Y os invito a que hagamos misión. Digámosle al mundo que ser creyente es algo bello, que nuestra Semana Santa es bella, que el amor de Dios es bello y que podemos sentirnos de verdad familia, ¿no? Os invito a que no olvidemos esas cuatro palabras. Comunión. Uno solo no hace nada. Participemos. Participemos porque se nos llama a ser todos importantes y sobre todo no olvidemos nuestra misión. Hagamos grande Yin, haciendo grande nuestra Semana Santa, porque grande nos ha hecho Dios a toda la humanidad. Feliz Semana Santa a todos. Muchas gracias. Don Ricardo, que dice que no es anfitrión, pero a mí siempre que vengo me trata fenomenal. Ahora tiene el turno de palabra Víctor García Gil, el presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades de Yin. No te levantes, tiene sorpresa también. Hace poquito estábamos preparando este acto con Víctor y se acordó, yo no me acordaba porque hago tantas, de la última entrevista que te hice. Ese Jueves Santo de 2019, que llovió lo más grande y de repente abrió. Pues pasó esto. Pues hoy las noticias que cuento son buenas. Víctor García Gil es el presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades de Yin. Se sale. Se sale. Hemos tomado la decisión de salir con todas las precauciones que están en nuestra mano, buscando, intentando dónde poder refugiarnos en caso de que nos pille el agua un poquito más adelante. Pero en realidad, conforme está el día, conforme está el tiempo, conforme está la gente, pues hemos tomado la decisión de salir y nos encomendamos a lo divino de que ellos mismos echen un capote y se protejan ellos mismos y nosotros pues intentaremos cuidar nuestro patrimonio como podamos. ¿Dónde nos podemos resguardar? Este año también contamos con el Museo de la Semana Santa, que es un sitio nuevo para poder meter el trono. Nos hemos organizado y los pasos que procesionan esta procesión, que van los primeros, que se suelen guardar en el museo, se van a recoger en primera instancia en la Asunción, para dejar el museo lo más despejado posible, para que en caso de que pueda caer algo de agua, pues colocar todos los pasos allí dentro y que suframos los menos daños posibles. Víctor, también están viendo ahora mismo a Nuestra Señora del Dolor, que es la protagonista, una de las protagonistas de la tarde, que la vamos a ver salir a ese sote Virgen Guapa. Virgen Guapa es el capataz del prendimiento, que tiene que estar saliendo de este patio, que quiero que vean cómo está, a las 8 menos cuarto de la tarde. Así que aquí nos esperamos y en cuanto queráis os vamos contando las novedades de este silencio, que gracias a Dios va a salir del Colegio de los Capuchinos sin ninguna complicación. Bueno, Víctor, pues este año yo creo que esto es una premonición. Se sale. Todos tuyos. Víctor García Gil. Bueno, buenas noches. Ya sabía yo que al final se me trastocaban los planes un poco antes de empezar. Y bueno, por desgracia, aparte fue la última procesión que pudimos estar en la calle y bueno, ahí la cara que tenía yo era muy mala y recuerdo que luego aún lo pasé muy, 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 muy mal hasta que por fin pudimos recoger la procesión. Bueno, buenas noches, don Ricardo, alcalde, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, presidentes del Pleno de la Asociación de Cofradías y Hermandades, a mi junta directiva, a asociaciones amigas, cofrades, sellineros, sellineras. Gloria. Era un pregón el de este año muy esperado y gracias por este trocito de ti que dejas marcado en los momentos más importantes de nuestra ciudad. Desde el primer día que pude conocerte y hablar contigo de Yin y su Semana Santa, vi cómo tus ojos brillaban y se emocionaban.
Mil gracias por aceptar este reto y compartir con nosotros momentos tan especiales. Quiero dar las gracias a Amparo por formar parte de este proyecto, ya que en tu trabajo por Ellín eres también una gran pregonera. Quiero decirle a la Unión Musical Santa Cecilia que sin ellos y sin su música, Ellín y su Semana Santa no se entenderían. Mil gracias. Desde aquí, mi mayor reconocimiento y gratitud también a los técnicos de Roche y a todo su equipo, que entre todos hacemos que estos momentos siempre sean una realidad. Y don Ricardo, gracias por cedernos su casa y ser el gran anfitrión de este acto, como que se haga como se merece. Y ahora, ya está aquí la Semana Santa, esperándonos a todos para continuar trabajando, luchando y para ponernos al servicio de nuestros hermanos. En definitiva, para arrimar el hombro más que nunca. Ahora es cuando nuestras tradiciones nos necesitan. Necesitan que saquemos toda el alma, todo el sentir y todo el ánimo que llevamos en lo más profundo de nuestros corazones, para volver donde lo dejamos. La historia la estamos escribiendo y creo que lo que suceda en 2022 serán los cimientos de la Semana Santa que dejaremos para el futuro. Me alegra ver lo llena que está hoy la parroquia y estoy deseando que llegue Domingo de Ramos para vernos en la calle, para emocionarnos como nunca, para ver esos reencuentros, ese colorido, esos abuelos que por fin estarán con sus nietos enseñando de nuevo los momentos que tantos queremos y necesitamos vivir. Y para terminar, solo quiero dar las gracias a todas las personas que he conocido y con las que he tenido el gusto de poder trabajar conjuntamente. En estos 4 años como presidente de esta asociación, lo que más valoro de la experiencia son las personas, porque solo pensando en las personas somos capaces de estar en la calle como la Semana Santa merece. Esta pasión la conforman las personas y si no las cuidamos no podremos disfrutar de verdad de nuestras tradiciones. Hoy todavía no sé si será la última vez que me dirija a ustedes como presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades en un pregón, pues por ahora no voy a pensar en nada que esté más lejos que el Domingo de Resurrección. Solo tengo un objetivo claro y es la Semana Santa que vamos a vivir, Semana Santa por la que hemos trabajado de corazón y por la que siempre lucharé desde el lugar que la vida me dé. Nos espera una gran Semana Santa. Gracias y buenas noches. Bueno, pues va a cerrar el acto Ramón García, el de aquí, el alcalde, que el otro día estaba conmigo y me estaba contando que, bueno, que estamos delante de la Semana Santa de la responsabilidad. Yo sé cómo sois, la he pasado con vosotros, 20.000 personas tocando el tambor en el Raval, con ese Medina Celi por en medio, me decía Ramón, el lunes santo y el lunes de Pascua hay que seguir viviendo y para adelante. Así que Ramón, aquí tienes a tus vecinos para cerrar esta noche. Ramón García, de Ellín. Gracias, Amparo. Gloria, enhorabuena. Esta mañana coincidíamos aquí en la parroquia y me decías que el pregón tenía que ser como eres tú. Y efectivamente, eres una gran profesional y nos has brindado un gran pregón. Por lo tanto, enhorabuena. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cuántas veces hemos deseado vivir un pregón de Semana Santa desde aquel 14 de marzo de 2020. Han pasado 749 días desde aquel momento en el que tuvimos que empezar a soñar con un futuro mejor, porque el presente que estábamos viviendo estaba lleno de angustia, de miedo, de dolor y de enfermedad. Pero hay algo que aún no hemos podido vivir en plenitud. Me van a permitir que haga un paréntesis para hacer presentes a todos aquellos que nos han dejado, a todos los que han sufrido y a todos los que han luchado para que hoy, 2 de abril de 2022, Ellín pueda volver a pregonar al mundo que su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, y que su parte tamborilera, patrimonio inmaterial de la humanidad, van a comenzar. Echamos la vista atrás, muy atrás. Fue en 2018 el último año que Ellín vivió una Semana Santa completa. Y vemos cómo hoy, después de todo lo vivido, seguimos hablando de los mismos problemas y de las mismas polémicas, a los que hemos sumado la posible escasez de costaleros para nuestras imágenes. Me vais a disculpar, pero yo, como muchos dineros, nos preguntamos el por qué no hemos aprovechado este tiempo para hablar, para pensar, para repensar en nuestra Semana Santa.
Considero que la parte procesional de nuestra Semana Santa tiene que evolucionar, más allá de cambio de itinerarios, cumplimiento de horarios o posibles suspensiones. Hay que darle una pensada y analizar profundamente cuáles son sus circunstancias, cómo podemos mejorarla, hacia dónde vamos y qué Semana Santa queremos. Como todos conocéis, soy cofrade y soy tamborilero, profundo amante de nuestras dos tradiciones que conforman nuestra Semana Santa. Soy consciente de lo que supone reformular nuestras procesiones, de la generosidad que tenemos que demostrar todos, de los sacrificios individuales para mejorar el bien común. Pero nuestras procesiones son como un frondoso árbol que, si no es podado, no puede seguir creciendo. Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a colaborar en ese trabajo. Estaremos codo a codo con cofradías y hermandades, bandas de cornetas y tambores, tamborileros, hellineros y hellineras, para soñar juntos, trabajar juntos y conseguir hacer aún más grande nuestra Semana Santa. Es por ello que, si somos capaces de lograrlo, el Ayuntamiento pondrá por primera vez a disposición de las cofradías y hermandades una línea de ayuda directas que vengan a sufragar sus gastos corrientes en función de los desfiles profesionales en los que participen. Me vais a permitir que use un símil. Nuestras procesiones son como la ermita del Calvario, que hemos trabajado en recuperar para el pueblo de Yin y que ha tenido que ser remozada, arreglada y pintada, donde no hemos escatimado esfuerzos para conseguir que luzca en su mayor esplendor para la próxima Semana Santa. Ermita que se une al convento de franciscanos que ya recuperamos en su momento y que demuestran que la historia de nuestra Semana Santa está ligada a la historia de nuestra ciudad y que Yin está impregnado de Semana Santa en todos sus rincones. Y sin dejar de hablar de historia, quiero aprovechar para felicitar a las cofradías y hermandades que conforman la procesión del encuentro y que este año cumple 100 años. De aquellos encuentros en la Plaza de Santana con la Dolorosa y un corazón de Jesús hasta que en 1924 llegó el resucitado. Al encuentro de hoy en día, multitudinario, emocionante y una de las señas de identidad de nuestra fiesta grande. Han pasado 100 años y miles de personas, cofrades y tamboreros, que juntos han conseguido fusionar de una manera única nuestras dos tradiciones, haciendo del encuentro uno de los momentos cumbres de nuestra tradición. Desde el Ayuntamiento nos hemos volcado, junto con la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y la Hermandad del Resucitado, en la celebración de este importante acontecimiento, y muestra de ello será la presencia en Yin el próximo domingo de resurrección de los soldados romanos californios, así como también las gradas que insistentemente nos ha pedido Víctor y que las pondremos en el recorrido de la procesión. Y mirando un poco más a la zona norte y a uno de los barrios más típicos de nuestra ciudad, nos viene a la cabeza don José Alemán, párroco de San Roque, y su trabajo para traer a Yin la imagen de nuestro padre Jesús de Medinaceli, este año en el 75 aniversario de su llegada. El Cristo, ya sea en los actos del primer domingo de marzo o en su paso miércoles santo por el Raval, despierta el fervor y la fe de miles y miles de llineros y llineras. No puedo terminar mi intervención sin pedir participación a todos y cada uno de los ciudadanos de Yin. Es el año de arrimar el hombro, que desfiléis en vuestras bandas de cornetas y tambores. Sin nosotros no hay Semana Santa, como bien dice la campaña de sensibilización, sé cofrade y sé tamborilero. Y todo ello con la responsabilidad por bandera. No podemos dejar de tener presente que la pandemia sigue ahí y que nuestros actos durante los días de Semana Santa vendrán las consecuencias que pagaremos después. Así que, por favor, prudencia, responsabilidad y cumplamos todas las normas sanitarias. No puedo dejar pasar la ocasión para poner en valor el trabajo que se hace desde la Asociación de Cofradías de Hermandades o la Asociación de Peñas de Tamborileros, así como a todas y cada una de las juntas directivas de las distintas cofradías y hermandades, que sumado al trabajo y esfuerzo que se realizan desde los distintos servicios municipales y los componentes de los dispositivos de seguridad, hacen posible que año tras año podamos disfrutar de lo que más nos gusta, nuestras procesiones y nuestros tambores. Ahora sí, Yin, tu Semana Santa está cerca. Hace 2 años que tus tambores no abarrotan tus calles, que tus imágenes no nos han bendecido a su paso. Hace 2 años que no has enmudecido ante el paso del yacente y no has explotado de emoción en el encuentro. 2 años de un paréntesis que hoy, con este pregón, se acaban. Solo nos falta preparar las túnicas, los tambores y los báculos, los tronos y las cornetas, las crucetas y los estandartes.
Solo nos falta encontrarnos en las calles, abrazarnos con la mirada y hacer de Jin la ciudad con la mejor Semana Santa, con la mejor Semana Santa y la tamborada más grande del mundo. Ellineros, ellineras, disfruten de nuestra Semana Santa. Yo miércoles santo ya le quiero balcón. Ya me lo han pedido, lo sé, el despacho de Julián Martínez seguro está por ahí. Quiero balcón. Jueves santo también estoy, bueno, aprovecho a Antonio Martínez, el presidente de la Cofradías y Hermandades de Albacete, que martes y viernes voy a estar en Albacete también. Bueno, y en Tobarra. Muchas gracias a todos por venir, ha sido un honor. Enhorabuena, Gloria, te quería, hoy te quiero más. Y vamos a terminar este acto con el himno de Jin.
Un gran aplauso despide este pregón 2022, pregón de la Semana Santa de Hellín, un pregón realizado por Gloria Santoro, finalizado por la Unión Musical Hellín y nosotros que vamos a recabar la información que necesitamos, la información que queremos aquí, delante del altar mayor de la parroquia de la Asunción, junto a Gloria, junto a las personas que por aquí queremos hablar con ellas, entrevistar y que nos cuente sus vivencias. Yo me voy a tomar una cerveza para mí. Y yo dos. Bien, pues ya estamos aquí, estamos de enfrente al altar mayor de Santa María de la Asunción. Ahora comienzan las fotografías, comienzan Gloria a ser felicitada. Ya han visto ustedes un magnífico pregón y tal y como habíamos aventurado, porque realmente no sabíamos nada, no conocíamos nada. Ya les decíamos a ustedes que, bueno, pues la práctica de que, a ver, que no se me vaya, por favor, Amparo. Intuíamos que la práctica del trabajo que ella llevaba nos iba a presentar un pregón lleno de matices televisivos, lleno de matices de la experiencia que ella tiene, que ella practica a lo largo de su vida profesional, que además, Amparo, estoy hablando del pregón, estoy diciendo que aventurábamos, encantado de tenerte yo aquí también, ¿eh? Encantada, Antonio, que te quiero, que lo sabes. Que, y yo también a ti, sabes es que mutuo, me gusta que estés mutuo, aquí conmigo, que yo decía que aventurábamos porque no sabíamos nada, ¿eh? Amparo, Gloria nunca nos adelantó nada del pregón, que sus tablas, su trabajo iba a tener mucho, creíamos, intuía yo, en la realización del pregón, y así ha sido. Ha intervenido su trabajo, televisión, los métodos de televisión habéis presentado muchos aquí, que la gente no ve habitualmente, pero que nos acompañan a lo largo del día. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, a mí me ha encantado. Yo sabía de lo que iba la historia. Nosotras jugábamos con una ventaja fundamental, y era que teníamos, como vosotros tenéis y las que nos pasáis además, imágenes de todo que podíamos apoyar y soportar. Y queríamos que fuera algo diferente y muy audiovisual, que es el medio en el que nosotras nos movemos. Y luego también tenemos mucha confianza y hemos trabajado muchas juntas. Yo creo que no ha defraudado Gloria en absoluto. Y a mí lo que más me ha gustado, como madre también tengo que compartir, es esas Semanas Santas que se han perdido para una generación de gente que aquí, es verdad, lo decimos, pero es cierto, nacéis con un tambor debajo del brazo. Entonces creo que es muy interesante que haya tirado el pregón por ahí. Oye, cuando estamos trabajando, Amparo, que siempre estamos ahí detrás y siempre miramos hacia el altar, como has visto tú hoy, la parroquia, con el altar a la espalda, tú mirando para la gran parroquia. Yo, bueno, primero verla tan llena, pero yo me he sentido muy como en mi casa, porque yo aquí me siento como en mi casa, hace muchos años que me siento como en mi casa, y ha sido empezar a escuchar la banda a tocar y los pelos de punta, Antonio, porque la Semana Santa se vive, si la vives, como decía Gloria, si la vives, te apetece, ya llegaba, y yo creo que Gina ha respondido. A Gloria se la quiere por muchas cosas, porque ejerce de ginera, porque es muy buena profesional, y yo creo que la Asunción estaba como tenía que estar, llena. Oye, Amparo, y ya te despido, y bueno, encantadísimo de estar aquí contigo estos minutos. A ti te falta una cosa aquí en Hellín, y es que tengas un buen tambor. Pues yo es que, vamos a ver, tocar, cuando me decís que toque, le voy así un poco, pero yo no sé, Antonio, pero yo creo que tú... Te metes en medio de rabas. Yo te enseñaré. Claro, pero siempre me dicen que tú vas como ahí tocando en plan fenomenal, y cuando luego vas tú solo de vuelta a tu casa es cuando verdaderamente ya oyes que no tocas. Pero bueno, yo a ti, que me has enseñado tantas cosas, Antonio, tantos consejos que te he pedido yo de Gini, que tú me has enseñado, creo que el tambor, sí, no, bueno, mutuos. Inviértelo. Y mutuos de muchas cosas. Creo que deberías enseñarme a tocar el tambor esta Semana Santa del reencuentro y del regreso, Antonio. Yo creo que este año es una deuda que tenemos pendiente. Amparo de Aguilar, que me alegro muchísimo de tenerte aquí conmigo ante el micrófono, ante la cámara, y bueno, pues también te esperamos, te deseamos que estés aquí. Yo cuando te veo, tanto si hablo contigo como si te veo de cámara a cámara, yo me alegro enormemente. Es mutuo, Antonio, si es que te quiero mucho. Puedo, aunque esté en la tele, que esté feo, le voy a dar un beso. Pues mira, aquí venía en
Buena Semana Santa, el miércoles estoy aquí. Muchas gracias. Víctor, hasta luego. Adiós, Víctor. Ahí estaba Amparo de Aguilar, compañera, amiga también, ¿por qué no? Es cierto, nos pedimos consejos, yo la llamo, ella me llama, y ahí estamos. A ver si viene Gloria, a ver si podemos conseguir que Gloria... Vamos a ver que Gloria está recibiendo las felicitaciones. Hola, Sonia. Vamos a ver. Pablo Cánovas atiende, le pregunta a Gloria. Gloria, en cuanto termines, vente para acá, por favor. Víctor, acompáñame, anda, mientras que Gloria está recibiendo. Ven para acá. Bueno, Víctor García Gil, ¿cómo estás? Porque, bueno, esto parece que funciona, que va a funcionar. Pues ahora mucho más tranquilo. De hecho, estaba muy atacado en los momentos previos, en los preparativos, no sé, estaba atacado, pero quizá a lo mejor por la sensación de que no termina uno de creérselo, de que vamos a estar en la calle, de que Domingo de Ramos es la próxima semana y que vamos a ver toda la calle colorida y disfrutando, y no te lo crees, y cuando ya ves que esto se hace una realidad, de hecho puedo decir que hablando he estado más tranquilo que en ningún otro acto, pero porque ya me veía que de verdad, por los objetivos que tenemos como asociación y yo como presidente, es salir a la calle. Yo ya estoy cansado de dar discursos nada más y de hablar y de... Yo lo que quiero son hechos, estar en la calle, que la gente disfrute, que se lo pase bien, que mantengamos la ilusión, y eso es lo que yo busco. Yo ya estoy cansado de hablar a los micros, intentar explicar lo que sentimos o intentar aguantarlo, y creo que ya llega la medicina buena, que es poder sacar la procesión a la calle, que es lo que necesitamos. Danos una pincelada solamente de cómo crees que va a ser la Semana Santa de este año. Pues yo creo que va a ser muy participativa, pero al mismo tiempo va a ser muy, muy, muy ordenada. Creo que vamos a encontrar lo que venimos buscando. Creo que vamos a ser capaces todos de encontrar nuestro sitio, de ocupar el espacio. Y yo tengo mucha fe y mucha confianza, y con la gente con la que estamos trabajando, con todos los cuerpos de policía y tal, la sensación de que tenemos es que puede ser que sea una Semana Santa que recordemos, que seguro que la vamos a recordar siempre, pero que va a ser beneficiosa para todos. Víctor, la última pregunta que te hago, ya te dejo con los compañeros. El pregón de Gloria, bueno, ¿cómo, qué te ha parecido? Pues me ha gustado mucho desde el principio, sobre todo el juego del abecedario con el niño. Creo que eso es, además siempre lo he hablado con ella y lo ha contado un poquito para los niños. Nos ha evitado quizá a lo mejor ese pregón que va relatando día a día, ¿no? Pues bueno, lo ha hecho muy ameno, es un poco como ella trabaja, ¿no? Ella se ha metido como entre nosotros, en nuestros corazones, ha ido removiendo situaciones, y creo que, bueno, pues es lo que ha hecho que nos guste demasiado, mucho, mucho, mucho el pregón. Pero bueno, está claro que van a haber pregones de todo tipo, ¿no? Quizá a lo mejor el año que viene la junta directiva que esté, pues a lo mejor opta por otro tipo de pregón, y todos tienen cabida, y creo que cuando más variedad tengamos, pues también mejor y más evolucionar al pregón. Así lo hemos visto nosotros. Víctor, te dejamos ya con los compañeros. Sí. Te deseamos una feliz Semana Santa, que sea tranquila, sí, que sea festiva, que nos divirtamos todos, que tengamos la pasión que necesitamos en esos días. En definitiva, una Semana Santa de sobresaliente, claro, que además es la tuya, la última, y no has dicho ni sí ni no a volver a presentarte. Hasta Domingo de Resurrección voy a estar de presidente, y luego ya veremos, y luego daros las gracias porque hoy sé que lo ha disfrutado mucha gente el pregón, con una calidad muy buena, y porque hacía mucho frío para estar hoy en la parroquia, y sé que si no estuvieseis vosotros, pues mucha gente se hubiese perdido este acto, de verdad. Hasta luego, Víctor. Ahí le dejamos a Víctor con los compañeros de prensa. Vamos a ver si podemos traernos para acá un poquito a Gloria, a ver Gloria si nos puede atender, porque no deja de estar con todas las personas que quieren llegar a ella para felicitarla, para estar, para saludarla. Y nosotros, Antonio, por favor, acércate. Antonio, ven conmigo. Antonio García Ramales. Sánchez Ramales. Anoche, Antonio, me permití el lujo, le pedí disculpas a Sonia, perdón, a Gloria, es que tengo aquí tantas personas enfrente, sí, de mí, claro. Le pedí disculpas a Gloria, pero nombré a tu padre, quise nombrar a tu padre, porque yo sé que donde él esté, le hubiese gustado esta noche estar aquí. Bien. Ramales era especial para estar con todos los selleneros. Bien seguro, Ramales, mi padre era un personaje, y digo personaje, aparte de persona, sí, 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 un personaje entrañable. En Ellín, en la sierra, yo siempre lo he dicho, por donde iba, la liaba. Y hoy Gloria nos ha hecho una reseña que ha hecho que nos saltaran las lágrimas a más de uno, porque bueno, lo tenemos en el corazón, lo llevamos siempre, pero esos versos de la Semana Santa, dedicados a la Semana Santa y relatados como los ha recitado Gloria,
es para emocionar a cualquiera. Antonio, ¿qué te ha parecido el pregón de tu sobrina? Entrañable, muy entrañable. Yo creo que un pregón, aparte, tiene que transmitir, y Gloria hoy ha transmitido. Ha transmitido sentimientos y ha transmitido cosas que cualquiera que lo escuche se siente identificado con ellas, que es lo que tiene que ser un buen pregón, y ella ha hecho un buen pregón. Sánchez Ramalez, allá donde esté Joaquín, un gran abrazo para él. Claro que sí, de toda la parte de todo Jim, por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias, Antonio. A ver, de verdad, sí, madre mía, los amigos que tiene Gloria, que yo ya hasta me voy a atrever a subir aquí al altar mayor para estar con ella. A ver, porque Gloria habla, Gloria recibe besos, abrazos. Gloria, nos vamos a meter en tu foto con el micrófono, ¿eh? Nos vamos a meter en tu foto con la cámara. Si no podemos contigo. Esperamos un poquito, venga. A ver, aquí son ahora amigos. Veo a la junta directiva, me suena. Sí, la junta directiva de la Asociación de Cofradías, ¿verdad? Sí, por eso. Vale, es que tengo ya que estudiar tantísima gente como estamos viendo. Bueno, ahí están las fotografías y demás. Ahora ya sí te vienes conmigo. Uy, qué trabajo me está costando. Enhorabuena y enhorabuena. Sí, muchísimas gracias, Antonio. Yo he sufrido, ¿eh? ¿Te quitas un poquito la mascarilla? Yo sí. Que te vean los sellineros. He sufrido porque realmente tenemos temperaturas muy bajas, no sé ahora mismo cuántos grados podemos estar. He intentado entrar en calor a través de las palabras, de las miradas, porque además también resulta tremendamente difícil mirar a la gente y no verle nada más que los ojos. Pero bueno, yo creo que al final he correspondido, he sido yo, he contado lo que quería contar y compartirlo ha sido muy, muy emocionante. Fíjate, 8 grados, ¿eh? 8 grados, frío. Fíjate que yo te escucho hablar y como sé lo que has dicho aquí, cómo estás, cómo te sitúas aquí y sé cómo te sitúas en tu trabajo, esto que me dices, ¿qué fuerza tiene el pregón para que a una profesional de televisión te ponga nerviosa? Pues créeme, Antonio, que ni yo misma me lo hubiera imaginado cuando me lo propusieron, ¿eh? Yo me sentía valiente frente a hablar y hoy me he quedado sin palabras. Y creo que es porque evidentemente tengo entre manos una responsabilidad muy grande, es una vuelta muy deseada, había muchas expectativas y yo quería ser yo, pero ser consciente de lo importante y lo solemne de este día. He querido ceder la palabra de Dios a quien corresponde, que era don Ricardo, y tener ese momento para él y para tener la fe cada uno de nosotros, y yo llevar a esa gloria que ven cada tarde, si es que lo he contado. Maravillosa la intervención de nuestro alcalde, del presidente, Víctor, y yo creo que hemos estado en su justa medida. Era una noche perfecta para acompañar a los sellineros que están en casa, que gracias a vosotros, gracias a los medios de comunicación locales, lo han llevado maravillosamente bien, porque me han escrito desde fuera diciendo que lo habían visto, así que enhorabuena también a vosotros. Gloria, sí, es cierto, has hecho un pregón totalmente distinto, pero un pregón que este que te habla lo intuía por tu trabajo, por tu forma de ser. Oye, la televisión que está muy presente aquí, no puedes olvidarlo, pero qué bien que ha quedado, qué bien que habéis sabido hilvanarla con tu charla, con tus palabras, con tu familia, con tus hijos, incluso con los pequeños, que los he saludado en la puerta antes de entrar. Pues ese era un vídeo sorpresa, yo ese vídeo no tenía conocimiento, y ha sido muy bonito también ver a la banda de tambores y cornetas entrar y romper el silencio. El vídeo de mi hijo hablando ha sido muy emocionante. Yo espero que la gente lo haya recibido, pues eso, que se hayan levantado y hayan dicho: se me ha pasado muy rápido el pregón, pero es que lo hemos vivido desde el principio hasta el final. Eso es lo que quería que se llevaran. Con esa energía tenemos que entrar en Semana Santa. Oye, yo quiero, sí, quería también apuntar lo que tú acabas de decir, un sobresaliente para Juventud Musical y Unión Musical Santa Cecilia de película. Bueno, fíjate que hemos tardado en entrar, porque han tenido un problema con uno de los focos y hemos tardado en entrar, pero ha merecido la espera porque ha sido sobresaliente. Las tres intervenciones han estado de 10 y lo único que ha hecho ha sido crear más expectativa de lo que se avecina, porque nada puede arropar mejor que una banda sonora como la que tenemos en nuestro pueblo con la Unión Musical Santa Cecilia. Te voy a dejar ya con mi compañero Emilio, está aquí esperando, pero antes sí te digo, oye, no voy a decir que lo mejor, porque no lo ha sido,
nos ha distendido bastante, ¿eh? El chiste de Ramón García, muy bueno. Pero es que siempre me pasa, porque cuando no puedo ir a otro sitio sin ahora, un Ramón García. Ahora se lo voy a decir. Bueno, yo creo que él se lo toma con humor y con filosofía, porque sabe que cuando nos juntamos somos ya una pareja también de gineros, así que... Gloria Santoro, esta es la historia de la Semana Santa de Gin. Y qué importante es eso. Gracias de verdad, de corazón, a todo el pueblo de Gin. Gracias. Enhorabuena, Gloria. Vamos a hablar... Emilio, perdona, disculpa. Ramón, por favor. Ramón, vámonos aquí un poquito para acá para dejar ahí a nuestros compañeros, para dejar a nuestro compañero Emilio a hablar con Gloria, porque si nos quedamos aquí los podremos molestar. Ramón, ¿cómo te sientes? Bueno, contento. La verdad es que el pregón, el acto ha estado muy bien de principio a fin. Y bueno, la verdad, contento y esperanzado de que tengamos una gran Semana Santa, porque ya nos la merecemos. La verdad es que la palabra es esa. El Gin se merece ya tener una Semana Santa en plenitud, con buen tiempo, con armonía, con los tambores, con las cofradías, con todo el mundo en la calle, y el Gin participando al 100%, que es lo que creo que está en el ánimo de todos. Es lo que has puntualizado desde aquí cerquita, el atril. Qué importante que es este atril, ¿eh? Mucho, y hoy más. Yo siempre le tengo mucho respeto a mis intervenciones, pero cuando en un pregón es diferente, y la verdad es que cambia mucho, por ejemplo, el acto de Miércoles de Ceniza en el Teatro Victoria al acto del pregón. Es un acto de Semana Santa igual uno que otro, pero este da mucho más respeto situarte aquí que en el otro escenario. Ramón, has dicho una cosa con la que permíteme que diga que coincido contigo totalmente. Es más, lo he dicho en televisión en la serie de programas que llevamos hecho. Somos muy olvidadizos, olvidamos muy pronto. Y yo he dicho varias veces que tendríais, las personas responsables de la Semana Santa o del orden en Ellín, de reuniros a lo largo del año, no en vísperas de la Semana Santa, para poder de una vez por todas equilibrar la grandeza que tenemos, que es la pasión y el tambor, pero en mi opinión la balanza no funciona bien. Sí, bueno, la verdad es que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Desgraciadamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y siempre nos acordamos en Cuaresma de lo que teníamos que haber hecho en función con respecto al año anterior y demás. Exactamente. No, siempre, yo creo que hay que ponerse a trabajar ya y ponerse a trabajar en serio desde el mismo lunes de Pascua, ¿no? Pero no solamente ya en procesiones, sino en reorganizar, es lo que he dicho, en ver realmente qué Semana Santa queremos y qué Semana Santa quieren también los sellineros, que al final son los que hacen esa Semana Santa, porque es la fiesta de todos, ¿no? Tenemos muchas lagunas, pero que yo creo que son todas ellas mejorables, ¿no? Este año hemos visto episodios que habían cofradías que incluso consultaban si salir un día, con salir otro, y yo entiendo que lleva mucho gasto. De ahí mi ofrecimiento también de hacer una línea de ayudas directamente a las hermandades, sin pasar por la asociación de cofradías, para que ellos puedan también, principalmente los que más veces salen, puedan sufragar parte de esos gastos. Es una ayuda por parte del ayuntamiento, pues, para intentar seguir engrandeciendo también la Semana Santa, mucho más allá de la subvención que pueda recibir la propia sociedad de cofradías. Pero bueno, también es verdad que no todo se basa en el dinero, ¿no? Y se basa, pues eso, en la capacidad que cada uno tengamos. Y yo creo que Gin es muy capaz, que tenemos mucha gente, que tenemos muchas cofradías, que tenemos un patrimonio exagerado, o sea, tenemos grupos escultóricos, tenemos imágenes que ya las quisieran muchas Semanas Santas, a lo mejor con más renombre o con más cantidad de habitantes que tiene Gin, ¿no? Yo la verdad es que soy un enamorado de mi Semana Santa, no lo puedo negar, es algo que llevo muy dentro desde que nací, me lo inculcaron mis padres y desde luego, bueno, pues la vivo muy intensamente en mis dos vertientes, y creo que tenemos que seguir trabajando para mejorarla, porque a veces lo he dicho medio en broma, medio en serio, eso de si los títulos fueran renovables cada 4 años, a lo mejor el nuestro de internacionalidad ya no lo habían quitado, ¿no? Pero no es tan grave, pero sí que es cierto que hay que dar un impulso muy fuerte para que la Semana Santa no pierda el prestigio que tiene. Ramón, alcalde de Gin, para finalizar, en el Miércoles de Ceniza me sorprendiste cuando te pregunté por qué Semana Santa esperabas, qué Semana Santa creías, y cuando me dijiste aquello de que la zamborada como está subiendo y demás, y me dijiste tú, te dije yo, ¿cómo nos vamos a concentrar? Y tú dijiste, pues Antonio, igual va a haber una dispersión de los tambores en la calle de Raval, del Sol, a otras calles y demás. Ahora que ya ha pasado casi 30 y tantos días, un mes y pico, ¿qué sabes como alcalde? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Qué Semana Santa intuyes que va a suceder?
Yo tengo mucha incertidumbre, te lo dije entonces y te lo digo ahora. No sé realmente qué Semana Santa, no la que vamos a tener, sino la que realmente los sellenos van a realizar y van a llevar a cabo. No sé, es posible que al final Miércoles Santo sea un Miércoles Santo normal y corriente, que el Raval esté repleto de tambores cuando el Cristo pase por ahí, que la calle del Sol, que es una de las vías principales, le pase igual, o no. O a lo mejor nos da por tocar el tambor en zonas más anchas y una gran cantidad de tamborileros y tamborileras con su mascarilla. En fin, es que yo veo mucha incertidumbre todavía en cómo se va a desarrollar todo, ¿no? A lo mejor la primera prueba la tenemos el Viernes de Dolores y ahí podemos ya sacar una pequeña conclusión de cómo va a ser la Semana Santa. Que tenemos ganas, eso es indudable. Todos estamos ansiosos de que llegue ya el Viernes de Dolores, que nos pongamos a el tambor y que ya la primera procesión de Domingo de Ramos salga a la calle. Eso está claro. Es una ansiedad la que tenemos grande, pero también es cierto que el miedo aún está. Yo creo que aún es pronto, ¿no? La mascarilla, dicen que a lo mejor para Miércoles Santo la quitan ya para incluso para el interior, pero ahora mismo no es obligatoria en la calle y estamos viendo a muchas personas, una gran mayoría de personas que van con la mascarilla puesta, ¿no? Bueno, vamos a ver, Antonio. Yo espero y deseo que no pase nada, que todos, lo importante es que disfrutemos, que como te he dicho al principio de la entrevista, que Ellín se merece una Semana Santa, los sellineros y selleneras también, y tenemos que intentar disfrutar al máximo. Yo creo que sí, yo creo que no nos va a pasar la factura y que después, pues, bueno, pues esto de esta pandemia que ha pasado, este coronavirus, pues al final bueno, esperemos que quede en una enfermedad residual como cualquier otra. Pues Ramón, muchísimas gracias, alcalde de Ellín, suerte para entonces, pero bueno, ya nos veremos porque además tenemos una cita el próximo viernes en Televisión Ellín, donde te sentarás para hablar largo y tendido de todo de la Semana Santa y demás, pero de todas formas, muchísima suerte para entonces. Gracias a vosotros como siempre por el trabajo que realicéis, que conseguís llevar a las personas, principalmente a aquellas personas que no pueden salir de sus domicilios, conseguir llevar la Semana Santa y la verdad es que es de agradecer el gesto que tenéis. Bueno, Ramón, como no tenemos informativo, yo ahora voy a hacer un pequeño inciso aquí en la grabación, muchas gracias, pero voy a dar una noticia porque no tenemos servicios informativos nosotros como la Gran Televisión y hay una noticia importante, ¿eh? Y voy a darla. Señoras y señores, que nos vamos a despedir, nos marchamos ya con la parroquia, con la iglesia vacía y nosotros hemos terminado y bueno, pues contentos, satisfechos por haberle llevado a ustedes toda las imágenes y demás. Ahora ya, si me lo permiten, aquí, si quieren, no nos vamos, ¿eh? Terminamos el pregón importantísimo, pregón contentísimo y después, más adelante, ya editaremos las imágenes para que el pregón se quede hasta aquí. Buenas noches con el pregón,